Mariano Opel, que es presidente de Opel Propiedades. Hola Mariano, encantada de que nos hayas visitado hoy acá a Argen Pro. Un placer, un placer. Qué gusto. Estar acá con vos. Igualmente, un placer. Bueno, hablemos de mercado. ¿Qué te parece? Vos que sos un especialista, que conocés, bueno, Belgrano como la palma de tu mano. Sí, sí, sí. Me quedaba casi en versito. Sí, pero bueno, un poco saber lo que está pasando en esa zona, no solamente de mercado, sino qué pasa con lo que quiere la gente. Porque a veces cuando hablamos de mercado decimos, bueno, tenemos esto, lo otro, sé qué es la oferta, pero interesa saber del otro lado qué busca la gente, los jóvenes, a qué pueden acceder, qué está pasando. Mira, es importante porque el mercado es, digamos, la situación es innegable, que hay un menor volumen, y esto, lógicamente, cuando hay menor demanda, incide en los precios. Pero la verdad es que lo interesante de esto es que son momentos que representan oportunidades. Está muy trillado, ¿no?, el tema de las oportunidades, pero yo creo que es interesante porque mucha gente, digamos, anticipa necesidades. Mucha gente empieza a pensar que es un buen momento, donde lo atienden mejor, donde encuentra más flexibilidad del lado del propietario para escuchar propuestas. Eso desde el lado de lo económico, ¿no? Pero también desde el lado de escaparse de la locura esta cotidiana, de la volatilidad del dólar, de la situación general. Entonces hace que se refugie, más que nunca se refugie, se escapa de esta timba del mercado financiero, qué sé yo, se dolariza y vive tranquilo y disfruta de una mejor calidad de vida. Entonces está pasando esto, que la gente busca entrar en estos momentos más que otros. Yo siempre digo cargando que si te vas a comprar un aire acondicionado, mejor salir a comprarlo en julio. Claro. Porque, claro, ¿no?, claro, en enero, el precio es otro. Bueno, esto es un poco el julio en donde conviene, porque te van a atender mejor, te van a prestar más atención. ¿Y en cuanto a precios, por ejemplo? ¿En cuánto puede haber una rebaja? ¿Qué sería? ¿Como una contraoferta en la que se pelea, digamos, el precio y hay más accesibilidad a que eso se pueda consolidar, digamos, sí, ¿no? Es sí, decir, lógicamente, al haber menor por movimiento, eso, menor cantidad, muchos propietarios están más flexibles. A eso incluso las inmobiliarias mismas estamos más flexibles a escuchar propuestas. Sí, claro. Y además también evitás tener la presión del mismo mercado. Acordate que en la época, no hace mucho, cuando estaba el furor de los créditos, era una locura salir a comprar, porque te compraban lo que querías comprar. O sea, el mercado mismo te presionaba y si no comprabas se vendía, y mientras gestionabas el crédito, bueno, pasaba sí, todo eso. Ahora es un momento mucho más tranquilo. Y los márgenes, no hay, hay un tema de corrección, ¿no? La verdad que los precios han bajado un 10%, más o menos, 10-12%, pero yo creo que, yo no lo generalizo, no lo llamo una baja general de precios, ¿no? Creo que es una corrección. No te olvides que desde la claro, salida del cepo hasta ahora, los precios han venido subiendo año tras año. Así es. Entonces ahora, digamos, después de tanta devaluación, tiene que haber una pequeña corrección. Entonces hay muchos que corrigieron ya los precios y otros que no. Los que no corrigieron tienen que estar más permeables a una oferta. Pero el rango es este, entre el 10-12%. También hay otra cosa que es importante mencionar. Uh-huh. Los desarrolladores están muy atentos y la búsqueda de terrenos continúa y se siguen construyendo obras. Absolutamente. Es decir, no sé qué cantidad se estarán presentando en el gobierno el año porteño, pasado, pero fue el año de mayor permisos. Mayor, bueno, pedido, fue récord en permisos. Muchos decían que se anticipaban al nuevo código, sí, y que entonces presentaban los planos antes. Yo no sé si están así, porque el nuevo código modifica y beneficia mucho a muchos terrenos. Y yo lo que veo sí es que todo constructor, desarrollador, se posiciona en tierra. Tierra que hay, tierra que compra. En las mejores ubicaciones se pelean por comprar. Sí, sí, claro. Con lo cual, la verdad que veo posicionamiento. Veo muchas ganas de invertir, veo grupos que están decididos a construir. Lo que pasa es que también hay un delay muy grande con el tema de la aprobación de planos. Sí. Con esto de los trámites a distancia, el nuevo código, el famoso tema de la plusvalía.
que todavía no se sabe bien cómo va a funcionar, todo eso demora, ¿no? Pero no tengo duda que se van a ver los números dentro de unos meses muy, muy positivos. Además es una señal positiva, porque en realidad hemos pasado, digamos, situaciones muy distintas y cuando el mercado se clava mal, se queda, digamos, estable y vos ves que no hay movimiento, es porque realmente las cosas no están mal y no hay ningún, no te digo entusiasmo, pero por lo menos no hay una decisión de seguir comprando terrenos y ponerse a construir. Porque no es solamente que se compra el terreno, sino que hay un montón de obras en marcha. No, por supuesto. Que empiezan. Es que empiezan. Yo veo eso, veo todo lo contrario. Veo que la gente quiere entrar. Por eso. Que quiere invertir, que quiere construir y veo muchos que quieren aprovechar este momento. Porque, a ver, siempre es un buen momento para entrar en el mercado inmobiliario, siempre. Hay que cuestión de ver los números y las tendencias. Y esperarlo. Y esperarlo, ¿no es cierto? Pero siempre es un buen momento. Pero acá representa una oportunidad porque hay mucha gente que no está atenta ni quiere estar con el vértigo de esta locura financiera. De invertir en bonos, en acciones y que un día Trump tuitea una cosa y ¡pum! Se cae la bolsa y uno pierde todo lo que ganó en los últimos 2 años. Sí. O sea, esa locura, ese vértigo, hay mucha gente que se quiere escapar de eso. Que quiere estar refugiado, que quiere tener una inversión, que sabe que se dolariza con el inmueble, porque es una manera de dolarizarte y vivir en paz. Ahora, la contrapartida es que, por ejemplo, el que compra propiedades para tener una rentabilidad, digamos porque lo alquilás, salvo en las mejores ubicaciones, en general la rentabilidad bajó mucho. O sea que, digamos, ese beneficio que antes era tan interesante, ahora, digamos, es menos. No, el que lo hace no lo hace por la renta. No. La renta es para que tener el inmueble cuidado, exacto, para atendido, mantener el capital. Exacto, que no te cueste dinero el mantenimiento. Claro. Lo hacen por el upside de precio. Lo hacen porque apuestan a esto que te digo de la dolarización y que están convencidos que van a ganar plata, digamos, van a ganar, en el mediano o largo plazo van a ganar, o como mínimo no van a perder poder de compra. Claro. Porque el gran problema que tiene hoy es que los dólares, es como que cada día uno necesita más billetes para comprar las mismas cosas. O sea, uno pierde, si uno guarda una cantidad de dinero, de dólares, pasa el tiempo y por ahí no le alcanza. Es cierto. ¿No es cierto? Ahí, es cierto. Entonces, muchos lo hacen porque los inmuebles van a seguir subiendo y además, porque con un metro cuadrado vos siempre vas a poder comprar otro. Sí. Pero si hoy te quedas con $3,000, no sé si dentro de unos años te va a alcanzar para un metro cuadrado. Claro, esa es verdad. Entonces, la gente lo hace para conservar el poder de compra de sus ahorros. ¿Y cómo son las búsquedas? Digo, dentro de lo que es, por ejemplo, la zona de Belgrano, que es el fuerte tuyo, pero igual, todo lo que vos conocés, más o menos del mercado en general, ¿a dónde está puesta la búsqueda? ¿En departamentos los más chicos? Mira, tuvimos un momento de la base de la pirámide, la primer compra, el primer inmueble durante el proceso de los créditos. Los créditos. Ahí fue, explotó. Que ojalá vuelvan, ¿no? Ojalá, ojalá. Tienen que estar dadas las condiciones macroeconómicas. Por pero, supuesto. Ahí explotó la base de la pirámide y eso movilizó todo para arriba. Hoy lo tenés centrado, hoy tenés la franja más alta, el segmento más alta, que es el premium y el de mayor poder adquisitivo, y una franja baja, ¿no? De, digamos, de 0 a 300.000, que es la franja baja de alto poder adquisitivo. O sea, por segmentarlo tenés de 0 a 300 y arriba de 1 millón. Uh-huh. Arriba y abajo. El sector medio es el más golpeado hoy. Más golpeado, de menor movimiento, que cuesta más vender. Por supuesto que esto en términos generales, ¿no? No, está bien. Hay cosas especiales. Claro. Y lo que está faltando, falta mucho producto para consumidor final en esa franja, ¿no? De 0 a 300, de 0 a 350, departamentos, buenos departamentos, por lo menos en la zona de Belgrano, donde buenos departamentos con cochera, buenas construcciones, de 3 dormitorios, el famoso 4 ambientes, escasea siempre. O sea, hay determinados productos que siempre faltan y cuando aparecen se venden rápidamente. ¿Qué opinás respecto del tema de relacionado con los emprendimientos, con lo nuevo, ¿no? La calidad? Porque se escuchan comentarios que no son muy favorables, ¿no? Es difícil, sí. A veces el tema de la aceleración, de querer terminar una obra y la calidad, en esto se ha perdido. Tiene mucho que ver quién lo construye, o sea, el grupo que construye,
y es muy importante que tanto el desarrollador como el comercializador se asocien con una persona seria, ¿no es cierto? Con experiencia seria. Hay muchos casos que este problema que comentás vos arranca en el financiamiento de la obra, la falta de financiamiento. Cuando la obra no arranca totalmente financiada, sí, y se corta la venta en la mitad de camino, como te puede tocar una época de menos venta como esta, si no tenés espalda y el proyecto no está financiado, empiezan a retasear en las terminaciones, ¿no? En la calidad, sí, sí, de la obra. Sí. Puede ser eso, puede ser por falta de experiencia, o por maximizar una rentabilidad determinada. Se ve, porque se ven esas cosas. Se, ¿no?, ve mucho. Y se ve, y mucho. Se dice poco, y la verdad que en defensa de la gente y en defensa de la demanda, y también en defensa del mercado, porque eso no es bueno para nadie, ¿no? No, es malísimo. Para los que compran y tampoco para los que hacen, porque después la verdad que eso no genera un cliente que va a seguir comprándole a esa persona. Y es un problema porque a veces no lo sabés de entrada. Claro. ¿Cómo sabés si el, claro, constructor es un tipo le va a retasear en la calidad de la construcción? Si hay cosas que no se ven y cómo saberlo. Es muy difícil. A veces hay que buscarlo en la trayectoria de esa constructora, en las marcas que intervienen, que lo haga gente seria, ¿no? Pero sí, se ve mucho. Y después es todo costo de mantenimiento. Después. Decime, vos estás aparte en Pilar, o sea, estamos hablando de la ciudad y nos vamos un poquitito afuera. Nos vamos para el norte. Nos vamos para el norte y porque está bueno, sí, hablar un poco de Pilar, que hace, sí, un montón, que bueno, que no. Mira, Pilar no nos deja de sorprender en todo sentido, ¿no? Nosotros arrancamos este proyecto que vos sabés hace ya 6 años, es un proyecto muy grande, sobre 2 hectáreas de terreno, ahí a la altura de Aires de Pilar. Sí, por 44, el 45. Sí, 43 y medio. A 43 y medio. Son 2 hectáreas en el corazón de Aires Vila, ¿no? Que es, sí, una zona muy residencial, muy linda. Y es un proyecto grande que nos llevó muchos años. Pero nosotros veníamos observando el crecimiento de Pilar. Pilar hoy ya es una ciudad satélite. Porque, sí, pensá que tenés, tiene 360 escuelas, por ejemplo, 22 centros de salud, 8 universidades. O sea, creo que sumando la gente que se traslada los fines de semana, son casi 400.000 habitantes hoy. Es impresionante. ¿Cómo es creció? Impresionante. ¿Cómo se consolidó, no? Es decir, impresionante, ¿no? Desde esa manera de arrancar en el año 96, 97, cuando dieron los primeros pasos alocados, y no paró nunca más. No, no paró. Y nosotros veíamos que faltaba un producto al estilo capitalino, ¿no? Al estilo, claro, Puerto Madero, un estilo de mucho lujo, confort, en un lugar donde ya de por sí faltaba la propiedad horizontal. Y la que había era estándar, ¿no? Sí. Y entonces apuntamos a hacer este proyecto que tiene, digamos, los más altos estándares de calidad, no solo en sus terminaciones, sino en los espacios. Para ponerte un ejemplo, un departamento de 2 ambientes, que en Capital mide 45 metros, allá es 90. Claro, o sea, nada que ver. Con balcón, terraza, parrilla. El parque central del proyecto tiene el tamaño del estadio de River, digamos. Son 7.000 metros de amenities. Bueno, en realidad es otro estilo de vida, ¿no? Como se venía diciendo, era un eslogan de aquella época, claro, pero es la verdad, ¿no? Sí, porque la gente, nosotros partíamos de la base que el que iba a Pilar quería vivir en, disfrutar de esos espacios. Disfrutar de más espacios, parques, uno va a disfrutar el verde cuando se va de la ciudad. Entonces fue concebido de esa manera y realmente hasta ahora estamos, calculo que a fin de año, mediados del año que viene, estamos terminando el tercer edificio del complejo, cerrando definitivamente. Y los que compran, digamos, la demanda, ¿cómo está dividida? ¿Hay gente muy joven, gente media, gente que ya está de vuelta? Por el tema también, sí, de la contrapartida que era ir y venir de Capital, ¿no? El tema del viaje, todo lo que cuesta, sí, bueno. En realidad, el tiempo que se pierde, que es la contrapartida que muchos critican. Sí, hay de todo un poco, ¿no? Justamente hay muchos espacios que se están creando, el famoso work and living, ¿no? Sí. Mucha gente que quiere vivir y trabajar cerca. Sí. Esto de Aires Vila está desarrollándose, tomando ese perfil. Hay edificios corporativos, hay edificios
de vivienda y va a haber basamento comercial en los próximos años, o sea que está tendiendo a eso. Hay un perfil que está recontra instalado ahí, vive y trabaja ahí, y ese es el... Claro. Y hay muchos que van los fines de semana. El que más nos llamó la atención es el perfil que vive en casas, matrimonios grandes que viven en casas y están cansados de mantener la casa. Por los costos, por el tiempo que te demanda ocuparte de la casa. Entonces buscan un formato tipo casa, claro, con todo resuelto. Claro, no tiene que ocuparse de la pileta, del jardín, de todos los, ¿no? todo lo que exige mantener una casa importante. Claro, entonces muchos de esos buscan, son los que buscan. Después también gente joven, lo que pasa es que es un perfil alto para los muy jóvenes, ¿eh? Por supuesto, sí. Pero también hay un perfil de gente que se separa y que va a vivir ahí y se quiere quedar cerca de la familia, del cónyuge con los chicos que están por ahí, ¿no? Y las compras por inversión, digamos, el inversor también está dando vueltas, sí, allí. Sí, así. Sí. Yo veo inversor, a pesar de lo que se está comentando... Sí, que no está. De que no está, yo creo que yo veo inversores. Por supuesto, en menor número, no vamos a negar la menor cantidad. Sí, claro, pero está. Pero yo veo gente que está. Que está y aprovecha, porque el inversor de verdad, cuando ve una oportunidad, porque este es un país que aparece la oportunidad y la plata aparece enseguida. Sí, bueno, es cuestión de olfato, ¿no? El inversor de toda la vida siempre está buscando algo, ¿no? Mirá, si no vos se analizás, va nunca. Analizá las compras en los momentos de crisis. Preguntale a cualquiera que haya comprado o haya invertido en un momento de crisis, 2001, 2008, sí, sí. Repasalo. Y vas a ver el gran negocio que hizo. Es así. Es el momento. O sea, es el momento. Es julio para comprarse un aire acondicionado. hay que aprovechar. Yo veo muchos inversores que están en esto porque saben que compran mejor. Y también están convencidos, como nosotros, de que esto va a pasar y que la tendencia a que los inmuebles sigan valiendo, conservando el poder de compra del dinero... es innegable. O sea, el negocio es para el inversor y también para el que compra, porque compra en un momento donde puede generar, digamos, que el otro se anime y baje el precio y pueda negociar. Claro, ¿no? O sea, vos comprás mejor. Claro, por eso. Si estás invirtiendo, mientras tanto lo alquilarás, pero muchos, ¿sabes qué hacen? Esos inversores anticipan necesidades futuras. Empieza como dentro de 2-3 años le voy a tener que comprar a mis hijos, le quiero regalar un departamento, entonces, ¿sabes qué? Aprovecho, entro en un pozo, pago las cuotas de acá, y ya lo, ¿no? Entonces, sí. Es como anticipar una necesidad futura y es una manera de invertir. Hay mucho de eso. Que dice, bueno, que piensa en la inversión, pero la alternativa de que sea para los hijos, para los padres, para... Una reflexión final. ¿Qué podríamos decirle a la gente? ¿Que es un buen momento para invertir? ¿Que es un momento para tomar una decisión con tranquilidad? Mirá, yo siempre... a mi gente siempre le digo lo mismo. Entrar al negocio inmobiliario, al mercado inmobiliario, siempre es un buen momento. Este representa una especial oportunidad. ¿Por qué? Olvídate la parte económica. Dice que vas a tener beneficios y ventajas, pero olvídate la parte económica. Vas a hacer un gran negocio y vas a, mientras tanto, vivir mucho mejor. Disfruta tu casa, mudate a una casa más linda, tíratela encima. Y ¿sabes qué? Van a pasar los años y cuando mires para atrás vas a haber hecho un gran negocio. Bueno, tomamos esa idea, ¿eh? Nos quedamos con esa idea. Seguro. Y que así sea, ¿no? Seguro. Yo trato de que sea así, por lo menos porque siempre me ha dado buenos resultados. Cuando le pregunto a la gente cuál fue tu mejor inversión, todo el mundo me dice mi casa. Tomemos esto. Muchas gracias, Mariano. Gracias a vos.